Vale. Eso no suena bien. Poderes del fuego. ¡Qué intenso! ¿Estás bien? Sí. Molan tus poderes. Es decir, que parecen chulos. Yo soy polimórfica, creo. Mola, es como tener brazos elásticos y eso. Todavía estoy intentando que no se vea ridículo, pero... ¿Eres inhumana? Sí. ¿Cómo te llamas? Dante. Kamala. ¿Qué te ha pasado? Me rompí la pierna durante la huida. Bueno, al menos lo conseguiste. Mi madre volvió a por mí. Sí, yo escapé. A ella la capturaron. Bueno, los Avengers estarán aquí en un par de días, ¿vale? Van a tomar la prisión. Y tu madre volverá a estar bien. ¿Un par de días? ¿Por qué nadie me escucha? Escuché al Dr. Pym decir que van a trasladar a todos los prisioneros a otro sitio. Bueno, pues también darán con él. No lo harán. Tus Avengers llegarán muy tarde. Déjame ayudarte. ¡No! No lo entiendes. Somos inhumanos. No importamos nada. Eso no es verdad. Tengo que contárselo a Bruce. Podríamos hacer algo. Tengo que convencer a Bruce y al Dr. Pym de que vuelvan a la prisión. Necesito un favor. Me vendría genial la ayuda de un Avenger. Avísame cuando acabes, ¿vale? Gracias. Ojalá los agentes de S.H.I.E.L.D. hubieran estado tan dispuestos a hacer favores. No me lo puedo creer. Muchísimas gracias. Roy, necesito que envíes al Quimera uno de tus chasis desechables con varios suministros. Y Roy, el sigilo es clave. Enseguida, doctor. Lo reconozco, es una genialidad. ¿Eh? ¿Un segundo? Sí, sí, ¿qué pasa? Ima llevará a los inhumanos a un lugar más protegido. Pronto. Vale. Has hablado con Dante. Perdón, ¿quién es Dante? Uno de nuestros supervivientes inhumanos. Conseguimos rescatarlo, pero su madre sigue dentro. Nuestra huida provocó que Ima aumentara la seguridad. Lo pillo. Tenemos que ayudarlos. Eso no es buena idea.
¿Qué? Hay inhumanos ahí dentro. No lo entiendo. Está la madre de Dante. Espera, no, no podemos quedarnos sin hacer nada. No nos vamos a quedar mirando, ¿vale? Roy acaba de salir con los núcleos de energía, lo que significa que Tony llegará aquí en menos de un día. Tenemos que esperar. Pero no lo entiendo. Tenemos a Hulk. Kamala, llevamos intentando infiltrarnos en ese edificio meses. Salir fue mucho más fácil que entrar y además nos ayudaron. Desde el suelo sus muros son casi impenetrables. Tú ya viste lo que hicimos allí. ¿Puedo ayudar? Es demasiado arriesgado. Tú no lo entiendes, no eres inhumano. No estás lista. Lo siento, esperamos. Lo siento, pero no... No puedo quedarme de brazos cruzados. Estás dormida. Cierto. Ya veo. Informaré al Dr. Pym. ¿Podrías no hacerlo? De acuerdo. Buenas noches. Entonces eres Roy, ¿no? Correcto. Esta unidad reacondicionada de la Resistencia está bajo mi control, como muchas más. ¿Eres como Jarvis? No, no como Jarvis. Mi red neuronal es infantil en comparación. Quizá algún día. ¿Te importaría socializar? ¿Por qué me guardas el secreto? Eres la inhumana protegida por Jarvis. Tiene mérito haber conseguido un privilegio así. Gracias. Supongo. Hace una noche preciosa, ¿verdad? ¿Siempre estás por aquí? Intento estar siempre lo más accesible posible. Es un poco chungo, pero vale. Está de guardia. Gracias. Tampoco se lo vas a contar a Bruce, ¿no? Aún no he establecido una relación con el Dr. Bruce Banner que requiera dicha sinceridad. ¿Eso es un no? Sí. Kamala, ¿sigues despierta tan tarde? Sí, iba a mentir, pero me voy a la prisión. No estarían trasladando prisioneros si no fuera por nosotros. Lo respeto, te ayudaré. ¿En serio? ¿Así, sin más? Tengo un buen presentimiento contigo, pero necesitarás esto. Hay muchos peligros por ahí. Gracias, tío.
Esos inhumanos necesitan nuestra ayuda. Si lo consigo, me perdonará. Espero. Volveré antes de que Bruce sepa que me he ido. ¡Hala! ¿Qué ha pasado aquí? Vale, esto va en serio. Tú no pierdas la calma. Ir a las celdas, liberar a los inhumanos. Pan comido. Tengo hambre. Una gran puerta amarilla. Me está gritando entrada.
Voy a abrir esto y entro. ¿Podemos fingir que no me habéis visto? Objetivo identificado. Asesinos, estaba pensando, ¿y si les pongo nombre a mis ataques? ¡Toma, espagueti! Sigo a tope. De venir más. Nuestro acuerdo estaba claro. Nosotros aportamos la cura, vosotros controláis a los medios. Y nosotros hemos cumplido de sobra nuestra parte, pero ¿vuestra cura? Niños arrancados de sus familias, gente desaparecida. Hasta mis recursos son limitados. La gente exige respuestas. Te daré algo mejor. El lanzamiento de los adaptoides será la distracción perfecta. ¿Y después? Sin pruebas de que la cura funciona, palabras como terrorismo van a repetirse en algunos de mis círculos. Funcionará, senador. Tengo plena confianza en las capacidades de la doctora Rapaccini. ¿Cuánto de eso era mentira? Los efectos del gas siguen siendo transitorios. Sin mi fórmula para mantenerlos con vida. Bueno, el gas... Los mata. Esto no funciona. Ese gas nos dio a los adaptoides. Mi fórmula te mantuvo con vida. Si pudiera aislar su manifestación en inhumanos, sé que podría revertir los efectos. Nos plantea muchas oportunidades. Reunimos poderes como para crear tu ejército. Toca reducir pérdidas. Acaba con esto. Espera, espera, por favor, no. ¿Qué estoy haciendo si no me gustan los niños?
Este sistema de mantenimiento debería llevarme hasta el laboratorio de Mónica. Es probable que nuestra cámara esté ahí. Tengo que averiguar cómo exponer los circuitos. Aún no han reemplazado los códigos de administrador que instalé el año pasado. ¡Qué chapuceros! Oh, va a ser la puerta número 2. Solo los había visto en papel. Tarleton está formando un ejército. El laboratorio es prioridad 1. ¡Poesiotas! Más te vale que no sea la niña, Mónica. Tengo que entrar ahí. Están vaciando el edificio. Esperaba una pelea más larga.
El despacho de Mónica. Toc, toc, ¿hay alguien en casa? Ahí estás. Deben de proteger algo importante. ¡Qué lujazo! Ya sabemos quién manda aquí en realidad. Años de trabajo encubierto y una chavala de Jersey City me trae al corazón mismo de las operaciones de IVA. Habéis sido seleccionados para trabajar con datos altamente confidenciales de acuerdo a vuestro intelecto y vuestras capacidades. Del personal recién incorporado a la iniciativa Terrígeno, se espera que esté familiarizado con todos los hallazgos previos respecto a la fórmula catalizadora de hemoglobina terrígena regenerativa experimental. En adelante, la fórmula regenerativa. La intranet de la compañía dispone de un archivo con toda la investigación previa. Las aplicaciones van a ser evidentes. Pero por motivos de seguridad y de compromisos con los accionistas, filtramos los resultados. El objetivo principal siempre debe parecer ser la cura completa de la enfermedad de los inhumanos a través del uso de la fórmula, incluso cuando vuestro trabajo os lleve en otra dirección más importante. En IMA tenemos expectativas puestas en vosotros. No cumplir dichas expectativas. Nuestros conocimientos sobre la terrigénesis siguen ampliándose y ya hemos identificado ciertos patrones. Todos los sujetos inhumanos forman una crisálida protectora alrededor de su cuerpo durante el proceso. Si bien la estructura se acerca más a la de una larva, parece que este término no ha llegado a cuajar. El periodo de gestación varía ampliamente. IMA ha recogido suficiente vibranium para proseguir la investigación de la causalidad cuántica, al menos por ahora. Si las implicaciones de nuestras pruebas iniciales eran correctas, puede que antes de que termine la década reescribamos el concepto de tiempo lineal. Esa puerta lleva escrito Laboratorio de Supervillano. Vale, el laboratorio de Mónica. Averigüemos dónde tienen a la chica. ¿Dónde está el panel de acceso de las celdas? Debería poder consultar el último registro.
¿En qué narices pensabas? Tenías que quedarte quieta. Por supuesto. Vale. ¿Dónde está? Rigen oscuro. Ninguna de tus curas ha funcionado, Mónica. Estás provocando sus poderes. La estás matando. Ya has dejado de buscar una cura. La fórmula mantiene vivos a los inhumanos solo para copiar sus poderes. No es más que una tapadera para tus experimentos. Robas poderes para crear adaptoides. Debo encontrar a Kamala. Muy bien. Hablarlo. Supongo que no querrás hablarlo. Ahora vamos con tus amigos. Ni os imagináis cuántas veces he querido golpearos en vuestras feas caras. Mucho más satisfactorio de lo que recordaba. Los de descontaminación. Genial. Tengo que detener este gas. Funciona. Tengo el gas bajo control. Ahora buscaré. Me pregunto cuánta pasta perderá y más de este cuarto. ¡Cogeos al flanco!
Y aún así nunca encontraste a la espía entre tus empleados. Kamala estará en el módulo principal. Aviso a todos los empleados. Protocolos de traslado en vigor. Acudan al sector de transporte de su departamento. Están trasladando a los inhumanos. Espero que no sea tarde. ¡Tienen enemigo! Sigan los procedimientos de transporte seguro. Notifiquen a su supervisor de inmediato en caso de irregularidad. Esconderte ahí detrás no te servirá. Comience la fuga. Tienen que haber movido a la mayoría. Venga, Kamala, por favor. Podría estar así todo el día. Protocolos.
Sí, tenía ganas de conocerte. A todos los que sigan los procedimientos de transporte seguro. Notifiquen a su supervisor. Nada de descansos, comandante. Genial, se autorrepara. Venga, intentad detenerme. ¡Sonido! ¿Eso para vosotros es intentar? ¡Bloqueando! ¿Es intentar? Sienta bien poder desahogarse con estos cabrones de... Nos va a salir. Pierdo el tiempo. Tengo que desbloquear la puerta. Forzar cerraduras será mucho menos engorroso. Esa plataforma lleva a las celdas de contención de los inhumanos. Thank you.
Habéis sido seleccionados para trabajar con datos altamente confidenciales de acuerdo a vuestro intelecto y vuestras capacidades. El índice de muertes en inhumanos es... Habéis sido seleccionados para trabajar. El índice de muertes en inhumanos es preocupante, pero lo es más la correlación aparente entre los deseos de los sujetos y la manifestación de estos post-terrigénesis. Cuanto más consciente es el sujeto acerca del programa y de sus riesgos, más probable es que sus mejoras lo ayuden a escapar o resistirse. Debemos ser... Te pillé. Así que bailarina. No tiene tanto gancho como viuda negra, ¿eh? Has tardado mucho en darte cuenta. Creía que eras el cerebro detrás de esta operación. Lo soy. Me alegro de que lo reconozcas. Entonces, si tú diriges esta historia, ¿cuál es su final? Master, pero yo no soy tan idiota como para rellenarte los huecos, Romanov. Vale, déjame probar. Yo y tú estáis usando inhumanos para vuestros adaptores. Esa fórmula regenerativa los mantiene con vida el tiempo suficiente para que cosechéis sus poderes. Eso es solo una parte. Tengo mayores aspiraciones. Sustituir a los Avengers. No todo gira a vuestro alrededor. Nervioso. Tengo que pararlo. Mónica, bonito traje.
Ya me has causado bastantes problemas. Y aún no he acabado. ¿Dónde está la niña, Mónica? Oh, no va a ser tan fácil. ¿A dónde lleváis a los inhumanos? Un lugar seguro. No os podéis llevar mis juguetes. Claro que las personas son juguetes para ti. No. Juguetes no. Nobles sacrificios por un bien mayor. Bingo de tópicos de villano. ¿Te estás atusando el bigotillo bajo la armadura? Puedes burlarte. Pero todo lo he hecho por el futuro de la humanidad. Los prisioneros también son humanos, Mónica. El daño colateral es inevitable. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Ya he oído ese argumento. Siempre acaba con gente muriendo. ¿No ocurre lo mismo con vosotros? ¿Qué significa eso? No he olvidado el Eiden. Yo tampoco. Los Rangers ya han hecho suficiente daño y costado suficientes vidas. El mundo comprobó el Eiden. Ya no os necesitamos. Mientras sigáis metiendo a gente en jaulas, yo no me iré a ningún lado. Bien sienta poder darte una tunda por fin. Me has leído. ¡Ah! ¡Ah! Mónica, tienes mucho por lo que responder. ¿A dónde habéis llevado a los inhumanos? Ya te gustaría saberlo. Mierda. No te vas a librar tan fácil. Tengo a una invitada especial. Atadla. Se viene con nosotros. ¿Llevo a alguien? Por fin. ¿Has visto a una chica, pelo castaño, así de alta? Sí, en las celdas. Pero no quería venir con nosotros. Vale, venga. Kamala. ¿Viuda negra? ¿Qué estás haciendo aquí? Venga, salgamos de aquí. Yo me voy a casa. A Jersey, a... No sé a quién quería engañar. No soy una heroína. No sé, la gente del Quinjet no piensa lo mismo. No podía controlarlo. Me seguía desmayando. La cagué. Oye. Cometemos errores. Tampoco es que yo lo bordara en Jersey. ¿Bailarina? Oye, chica, ya eres una heroína. Solo falta que te convenzas tú misma.
Vamos, larguémonos de aquí. ¿Estás bien? Lo siento. La he cagado. No. Está bien. ¿Por qué no... ¿por qué no entras? ¿Bailarina? Yo también me alegro de verte, Bruce. Bueno, ¿qué te ha parecido mi osado rescate en el último momento? ¿Quieres que te feliciten, Tony? Ven a verme a la cubierta de mando. Tenemos un pequeño margen para hacer la próxima jugada, mientras Sima sigue en desventaja. Vale, los cumplidos para luego, entendido.